hoy consolidamos la verdadera democracia que se ha conseguido en las urnas, donde tenía que ser. Este gobierno, que es de nosotros, de los bolivianos, es el que tiene que gobernar hoy día. Me siento muy contenta con la posición de nuestro querido presidente Arce y que hemos ganado con la mayoría, con el 55%. Si así lo hace, que nuestros próceres de la liberación, nuestros héroes que lucharon en contra del Estado colonial y el pueblo bolivariano, lo castiguen. Queda usted posesionado como vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Este 8 de noviembre de 2020 iniciamos una nueva etapa en nuestra historia y queremos hacerlo con un gobierno que sea para todas y para todos, sin discriminación de ninguna naturaleza. Nuestro gobierno buscará en todo momento reconstruir nuestra patria en unidad para vivir en paz. Buscamos hermandad, no buscamos enfrentamiento. Buscamos la paz. No somos de la cultura de la guerra ni de la dominación. Nuestra lucha es contra todo tipo de sometimiento y contra el pensamiento único colonial, patriarcal, venga de donde venga. Nada que agradecer. Gracias. Si tenemos el capó. Ahora vamos a ir.